¿Qué tal video tutorial número 2 del curso de Angular 4? Una de las características más importantes de Angular son los componentes. Básicamente una aplicación Angular se construye a partir de muchos componentes. Podemos verlo ya en la aplicación de ejemplo que creamos en el anterior video tutorial. Ya vimos que esta aplicación incluye un contenido. Contenido que, si vemos los archivos de la aplicación, está renderizado por un componente único llamado app.comment.ts. Se trata de un archivo TypeScript que se encuentra dentro del directorio src-app de nuestra aplicación. Si lo abrimos en un editor, aquí podemos ver. La sintaxis TypeScript, que si no has trabajado antes con ella, de entrada puede parecerte confusa. Vamos a empezar por analizar en detalle su contenido. Para empezar, usamos la declaración import para decirle a Angular que queremos acceder a otro componente, lo que indicamos aquí con componente. Este componente es llamado un decorador o componente decorador que puede encontrarse dentro de la librería core. Angular cuenta con muchas librerías que podemos utilizar directamente. Una vez que hemos importado el componente o los componentes que necesitemos, podemos empezar a configurar nuestro propio componente usando el símbolo arroba. Existen un montón de opciones que podemos usar para configurar nuestro componente. Veamos las que estamos usando en este en concreto, que son de las más utilizadas. La primera es la opción selector en la que podemos definir el nombre de un tag HTML personalizado. Aquí, como puedes ver, usamos el nombre app-root. Por tanto, cada vez que Angular se encuentre un tag app-root dentro de nuestra plantilla, se activará el componente que estamos creando, que en este caso recuerda que se llama app.component. En esta aplicación de ejemplo podemos encontrar el uso del de tag en el archivo index.html que está dentro del directorio src y observa cómo su contenido es simplemente el tag app root. En segundo lugar utilizamos la opción template en la que podemos declarar una template html para nuestro componente. En este ejemplo estamos utilizando app component. HTML, que se encuentra en el mismo directorio que haz componente S. Cuando definimos una plantilla podemos usar una plantilla externa, que es lo que hacemos aquí, indicando la dirección donde se encuentra, pero también podemos escribirlo inline dentro del propio archivo, donde tendríamos que escribir algo como lo que aquí vemos. Observa cómo estamos utilizando el backtick. Me script al comienzo y al final del código. La aplicación que crea por defecto Angular lo incluye dentro de la plantilla, así que vamos a eliminarlo. Si quisieras usarlo, recuerda que tendrías que haber puesto una coma después de cada una de las opciones del componente, excepto la última, como ves en las tres que aquí aparecen. La tercera de las opciones es la opción Style que nos permite dar un estilo a un componente. Usando la propiedad StyleURLs podemos decirle a Angular donde encontrar una hoja de estilo externa que se le aplique a la aplicación. Desde luego aquí aparece una, pero podríamos añadir más hojas de estilo. De nuevo se trata de un archivo que aparece en la aplicación, aunque en este caso es un archivo en blanco. Por último, dentro del componente podemos utilizar la declaración export para que nuestro componente pueda ser exportado y lo puedan importar otros archivos de nuestro proyecto. Se trata de una opción que forma parte de la sintaxis de ECMA Script 6. Y como puedes ver, aquí es donde podemos cambiar el título de nuestra aplicación. Aparece como App. Vamos a cambiarlo por otro título. Y si volvemos a la aplicación en el navegador, sin necesidad de refrescar, observa cómo aparece aquí ahora. Veremos de dónde sale el resto, pero observa cómo ya hemos llevado a cabo aquí la modificación en el título. La clave de todo el contenido se encuentra en la plantilla HTML, cuyo contenido podemos ver aquí. Observa cómo dentro del H1 aparece Welcome to y a continuación Title con dos dobles llaves que. Es lo que ha sido sustituido por lo que modificamos dentro del export. La sustitución de lo que aparece aquí entre dos dobles llaves, title, por un contenido, es lo que se denomina en angular interpolación. Desde luego, el resto de lo que aquí aparece es una plantilla, puedes modificar lo que quieras. Por ejemplo, vamos a modificar aquí el contenido del H1, puedes cambiar también los otros. En fin, esto es HTML básico, que una vez guardado se refleja inmediatamente en el navegador. Pero terminamos hablando un poco más de interpolación en Angular. Aquí como podemos ver aparece title, que es una propiedad que está colocada entre llaves dobles. Cuando nuestra aplicación sea ejecutada, Angular evaluará esta propiedad title y la reemplazará con el valor correcto. En el componente le indicamos que es este string, pero te, podría ser muchas otras cosas y es muy importante entender la interpolación para entender cómo funciona Angular. Pues después de este análisis con lo básico de un componente, estamos preparados ya para crear otro componente con Angular.